Responsabilidad que es hablar de educación, decidimos arrancar con una cita de Freire. Paulo Freire es un pedagogo enorme que sobre todo insiste en la necesidad de tomar la educación como herramienta para la libertad. Él habla de dejar de enseñar esa educación bancaria a la que estamos acostumbrados, la pedagogía tradicional, que genera hombres objeto en los educandos. Básicamente es verter conocimiento arriba de gente que termina siendo sujetos pasivos y finalmente sujetos oprimidos. En cambio, propone enseñar pensamiento crítico, él lo llama visión crítica, que es hasta más lindo, como una forma de formar hombres sujetos conscientes de la sociedad en la que viven, especialmente capaces de cuestionarla y de transformarla. A nosotros nos gusta hablar de sentido crítico usando la palabra ciencia. Buen día, la ciencia está recontra buena. A Facu y a mí nos tocó descubrirlo recién en la facultad. Los dos hicimos carrera científica, Juanma se lo fue encontrando en el camino. Y fue raro descubrir que algo estaba tan bueno recién en la facultad, porque nosotros tuvimos biología, química, física en el secundario y no había pasado, no habíamos descubierto esa parte que más nos gustaba de la ciencia. ¿Cómo podía ser? Los docentes, por lo menos los que habíamos tenido nosotros, tenían una noción muy vertical, la que decía Juan, esa cosa de copiar y pegar conocimiento de un lugar a otro, de arriba a abajo. Y cuando llegamos a la facultad nos encontramos con docentes que, aparte de ser docentes, también eran científicos y tenían una noción que tenía que ver con la construcción del conocimiento desde otro lado. Entonces, en una época donde me parece que ha pasado varias veces que asumimos la posibilidad de que la tecnología reemplazara al docente, en un momento salió la radio, ponemos una radio en cada aula, los chicos escuchan, listo, transmisión vertical de conocimiento, ponemos teles en las aulas y los chicos aprenden. Y eso no pasa, ya fracasó una vez, dos veces, y cada vez que se intentó reemplazar el rol de un buen docente con tecnología, no pasó. Entonces, ¿puede ser que el docente, que su labor principal no tenga que ver con transmitir conocimiento del punto A al punto B, sino con acompañar la formación de sujetos críticos que se comuniquen entre ellos y que puedan armar las preguntas correctas y recién ahí acceder a la información? Bueno, para nosotros el elemento más poderoso, la forma que tenemos de hacer esas preguntas, es el método científico. Como decía Pablo, las respuestas hoy están. Vos tenés una duda, vas, y mal que mal, en algún momento lo vas a encontrar. Lo googleas. Entonces el rol del docente tal vez no tenga que ver con transmitir información nada más, sino con acompañar el camino de la pregunta, porque las respuestas están buenísimas, las respuestas te dejan dormir, te tranquilizan, pero lo que empuja el conocimiento realmente no es la certeza, sino es la curiosidad. Y la mejor manera de atacar esa curiosidad que encontramos como especie, digamos, es el método científico. El método científico nos puso en la luna, hace que se calienten los videos en 53 segundos, hasta nos da teléfono, nos da internet y todo. Ahora, la ciencia, el método científico, no es, muchas veces es hasta antiintuitivo y va en contra del sentido común. La realidad es que si el sentido común funcionase, no haría falta físico. Yo salgo acá, miro para arriba y la Tierra está quieta y el Sol se mueve. Entonces yo no tengo por qué pensar que el Sol no gira alrededor de la Tierra. O, si es la tercera vez que salgo el tender y llueve, yo digo, che, cada vez que salgo el tender llueve, el universo me odia. Entonces, justamente el método científico es para de alguna manera pulir la realidad, o eso que nos gusta llamar verdad, que es lo que más se acerca a la verdad de las subjetividades, para que no sea mi opinión contra la tuya, para que no sea que yo tengo que creer en un ovni que a vos te dijo que vive el tío, el sobrino, de tu cuñado, ¿ok? O que tenga que creer en un argumento que vos te contó por ahí en alguna conversación unilateral con algún fantasma al que rezás. Golombek cierra su más reciente libro, pero no sea el último, con una idea que dice más o menos así, que si queremos una sociedad menos crédula, menos ingenua, hay que darle las herramientas necesarias para el análisis crítico a una edad lo más temprana posible. Nosotros creemos en la importancia de limitar el sentido crítico, porque es una herramienta clave para la construcción de cualquier sociedad. Hay que acostumbrarnos a pedir evidencia, y no solo en discusiones obviamente científicas, en cualquier tipo de discusión. Cada vez que alguien nos dice algo, digamos, pará, ¿eso de dónde lo sacaste? ¿Eso, hay pruebas de eso? Porque, de vuelta, la ciencia es muy importante y no es solo el trabajo de los científicos profesionales, que en este país son buenísimos y son muy importantes. Pero la ciencia en realidad es una forma
de ver el mundo. Pablo y yo la conocimos en la facultad, como él decía, pero ¿qué pasa con la gente que no va a una universidad, o no hace una carrera científica? ¿Qué pasa con el abogado, el repostero, el pibe de parripollo, que nunca se acerca al método científico? El método científico es una herramienta demasiado importante para que sea solo de uso exclusivo de los investigadores. Y por eso un poco es que salimos a este proyecto. Nos interesa compartir esta forma de ver el mundo. Y es muy importante, como decía Diego, que se transmita lo antes posible, y eso es en las aulas, en todas las aulas. Además, por otro lado, la ciencia es parte de nuestra cultura, es un elemento cultural más, como lo es el fútbol, como lo es el cine, la música. Entonces debería poder atravesar nuestras vidas cotidianas sin mayores inconvenientes, como lo hace cualquier otro elemento cultural. Entonces la pregunta era cómo hacemos para que la ciencia vuelva a estar dentro de la cultura, o por lo menos de la cultura que charlamos todos los días en el lenguaje cotidiano. Y nos pusimos a investigar en lo que parecía ser la vereda de enfrente, que es el arte. Y no es tan opuesto como parece. De hecho, desde el Renacimiento, medio que arte y ciencia se pusieron de novios, si bien se venían estereotipando casi desde siempre. Y desde ahí van variando la forma en la que se relacionan, muchas veces con el arte adelante de la ciencia. Por ejemplo, Julio Verne, obviamente un adelantado, 100 años antes, provocando a la ciencia a llegar a la Luna, hablando de las misiones de Apolo, casi 100 años antes de que se dieran. O, por ejemplo, la película Her, muchísimo más actual, que se reflexiona sobre la singularidad, vuelve a ser la relación entre el hombre y la tecnología, la inteligencia artificial, dentro de posiblemente poquitos años. Muchísimas otras veces al revés, la ciencia, la que hace una revolución, encuentra un montón de conocimientos, y el arte va unos pasos atrás, resignificando, dándole una vuelta de tuerca, tratando de alguna manera de sumergirlo en el cotidiano, sobre todo. Acá está el ejemplo más claro. Newton, que tenía su hermosa teoría de la separación de la luz en colores, no logró ese nivel de iconicidad, ¿sí? Evidentemente, una vez que esta imagen no se te da más de la cabeza, es mucho más fácil hoy enseñar refracción, gracias a la 1 en diseño gráfico. Diseño 1 sin ese 0, chicos, discúlpenme. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, más o menos lo mismo. Le pedimos a un montón de gente que muy talentosa, diseñadores, artistas visuales, que nos regalaran imágenes, formas de imaginar, poner en imágenes conocimientos nuevos, metáforas que no teníamos hasta ahora, para enfrentarse a significados que hasta ahora no teníamos manera de justamente de imaginar. Lo que nos permite, sobre todo, es dentro de la belleza de estas imágenes y abusando del talento de esta gente, es esconder una pequeña reflexión, una pequeña duda, un pequeño llamado a pensar de una forma más científica. Eso es un pizarrón que nos llegó hace unos meses ya, después siguieron llegando, cosa que nos va a seguir sorprendiendo siempre. Era un docente que había decidido usar material del gato como forma de abrir un tema, como núcleo, como excusa para disparar una clase. De una manera completamente irresponsable, pero más que interesante. Y básicamente lo que había hecho era estafar a un chico para que leyera algo que era entretenido, que era juguetón, pero que tenía contenido científico escondido. Nosotros absolutamente de ninguna manera somos una institución educativa, para nada, ni siquiera somos una institución. Y eso es otro punto importante, nosotros empezamos siendo, seguimos siendo, tres boludos con computador. Y lo interesante es que todo este proyecto creció hacia todos los costados con gente que se fue acomodando alrededor, enriqueciendo el proyecto y amplificándolo. Y nos encontramos mucho con las posibilidades que nos dieron los medios digitales, más que nada porque nos encontramos que los medios más tradicionales no tenían o no tienen todavía dentro de su agenda particular compartir contenido científico, pero más que nada compartir una forma científica de ver el mundo. El tema con los medios digitales, eso que acaba Pablo, es que son tan contemporáneos que son realmente muy difíciles de analizar. Eso se suma a la velocidad a la que pasan. Todo está ahora, ya, acá. Y sin duda la revolución que representan las redes sociales, la comunicación 2.0, Facebook y sobre todo Twitter, pueden llegar a ser el hito más importante en la comunicación desde la invención de la imprenta. Sobre todo por cómo se democratiza el conocimiento. Ahora somos todos productores de contenidos por igual. Somos voces, una voz más entre un montón de voces. Y más voces es más selección, más variabilidad, más competencia. Pero además nos da la facultad de amplificar esos mensajes muchísimo, cosa que antes realmente no pasaba. Eso que decía Pablo y después Facu de que Google tiene las respuestas, se suma a una serie de protestas históricas sobre cada cambio tecnológico. Cuando se inventó la escritura, o se empezó a escribir en Grecia, Sócrates decía: se va a dejar de memorizar, no vamos a recordar más nada. Se volvió a protestar cuando se inventó la imprenta, se volvió a protestar en la era digital, sumado ahora a él, ya nadie lee. Nadie lee un libro porque está todo el tiempo con la computadora o con el celular. Y la verdad es que leemos más que nunca. Leemos en otros formatos, muchísimos más breves, leemos en otros tiempos, que son más cortos, y leemos en otros espacios, que son todos. Pero leemos.
Y sin duda que nosotros nos ocupemos de un formato breve, un formato muy breve, recontra breve, 140, no implica que no amemos el libro, que no lo hagamos, o que el libro esté muerto. Nosotros notamos que en los medios digitales había un espacio muy muy grande para la ciencia, y de vuelta, no la ciencia como objeto, sino la ciencia como una forma de ver el mundo. Tratamos de darle ese espacio, le dimos un empujoncito y vimos cómo funciona. Cualquiera que se suba a este barco, que es la divulgación científica, entienda el conocimiento como algo compartible. Y para que algo se comparte, y en el mejor de los casos finalmente se transmita, tiene que estar expresado de manera que la mayor cantidad de personas puedan entenderlo. Erwin Schrödinger fue un premio Nobel brillante, pero también, bueno, y a quien le robamos la idea para esto que se le abre la caja, tiene que ver con física cuántica, no lo voy a explicar hoy porque no queremos que a nadie le agarre una ACV, a mí, por ejemplo. Él además era un gran divulgador. Él decía algo así con respecto a la ciencia del conocimiento, como que hoy en día hay tanta cantidad de conocimiento que era importante generar teorías transversales sintéticas que integren ese conocimiento. Aún a riesgo, y esto es una traducción de Gato Translate, pero a la izquierda está el original, dice, aún a riesgo de quedar como un boludo. Es algo así la traducción. Y nosotros creemos que el divulgador tiene un riesgo, lo que hace tiene un riesgo similar. Nos gusta imaginar una batalla hipotética entre Newton, Richard Dawkins, no sé si lo conocen. Es hipotética no solo porque pertenecen a áreas de conocimiento absolutamente distintas y a épocas, sino porque Newton era un recontra genio, y a Dawkins lo queremos un montón, pero lo bancamos mucho, realmente es un gran etólogo y evolucionista, lo bancamos mucho porque él valora la importancia de la metáfora, la analogía o cualquier vehículo que ayude a transportar conocimiento científico al público en general, a todo el mundo. Newton, en el otro, en la otra esquina, era brillante, pero era muy celoso con el conocimiento. Una de sus obras más importantes son los principios matemáticos de la filosofía natural. Es re importante y tiene conocimiento recontra avanzado para la época, pero es muy difícil de entender, incluso para los tipos que más sabían del tema en aquel momento. Porque Newton, de vuelta, tenía una visión solemne y elitista de la ciencia. Nosotros creemos que la ciencia, por lo menos a la hora de comunicar, tiene que desprenderse de ese manto de solemnidad. Hay que entender que, y esta idea ustedes seguramente la conocen de Paula Scherer, un poco se la robamos a ella también, serio y solemne son cosas absolutamente distintas. Algo puede ser totalmente serio sin necesidad de ser solemne. Nosotros en ese sentido somos recontra mercenarios. Para nosotros el fin de comunicar ciencia justifica los medios que usamos. ¿Cuáles usamos? Los que creemos que funcionan. Por supuesto que en este proceso, en nuestros chistes, en los clips, metáforas o cualquier vehículo que uno use, tiene que tener cuidado, tiene que estar bien controlado. Y valoramos mucho la comunidad que se generó, porque por un lado nos recontrabancan cuando hacemos las cosas bien, digamos, pero también nos vigilan que no nos pasemos de vivos con estas transformaciones, este metabolismo del conocimiento que hacemos. Pero en definitiva, la comunicación no escapa de selección natural. Hay estilos, hay formas de comunicar que tienen más éxito en un medio y por eso se replican y perduran más, y hay otras que no. Nosotros tratamos de seleccionar o de ver cuáles son las que funcionan, le metemos ciencia y las devolvemos. Porque creemos que es un poco tautológico, pero creemos que es así. Lo que funciona, funciona. Lo que a nosotros nos funciona es el humor por dos razones principales. Primero, porque no lo ves venir. No esperás que haya contenido científico enmarcado dentro de algo que te haga reír. Y eso nos da la oportunidad de vulnerar ese primer paso, ese pasito que normalmente se da, ese ir de 0 a 1, de completo desinterés a, por lo menos, ligera simpatía por el contenido científico. Y en segundo término, el humor y la ciencia están tan en extremos que supusimos hasta ahora opuestos, que sorprende. Y algo que aprendimos trabajando con científicos, con investigadores que admiramos muchísimo, hay uno que es Fabrizio Ballarini, él trabaja en memoria, en estrategias para mejorar la educación, y él encontró que la sorpresa mejora la capacidad de retener conocimiento. Y nuestra sorpresa, la forma que encontramos de descolocar, es mezclar algo que te haga reír o algo inclusive ligeramente provocador por momentos, con contenido científico duro. Es nuestra trampa, es nuestro caballo de Troya. Hace 100 años, un poquito más, se daban en lugares distintos 5 lecciones entre sí. Por un lado la ciencia moderna y por el otro lado el arte moderno. Gracias a estos dos manijas, pero para lograr hacer un montón de cosas. Picasso inventaba el cubismo y abría la puerta de lo que iba a ser, en mi opinión, el periodo más rico de la historia del arte, las vanguardias artísticas del principio del siglo. Y por otro lado Einstein, que sacaba 3 papers casi juntos, los 3 podrían haber ganado un Nobel, con la relatividad cambiada la historia de la física. Los libros dicen que se armó un bardo tremendo. Básicamente reescriben los libros, se reinterpreta el universo de otra forma. Encontramos un historiador, un físico historiador y apasionado por la relación entre arte y ciencia, que explica por qué fue que estas ideas tan revolucionarias
pudieron permear en la sociedad. De golpe las aceptamos y el cambio de paradigma fue efectivamente posible. Eso lo atribuye a dos factores muy simples. Por un lado, la luz eléctrica. Las ciudades se llenaban de cables. Por las noches la ciudad tenía muchísimas más formas, las sombras eran definidas, estaba llena de geometría. Y el otro factor que dice, y este es el que nos voló la cabeza, era la de wallpapers, los papeles tapices. Y lo que dice es que en las casas se dejaba de usar el estilo floral, bajaba el kitsch alemán, y empezaba a aparecer arts and crafts, algunas cosas de abstraccionismo. Entonces de golpe todas las casas estaban llenas de estos patrones geométricos. Y quizás lo que dice es que haber estado expuestos todo el tiempo a estas figuras geométricas abstractas fue lo que lubricó que estas ideas pudieran ser aceptadas por la cultura popular y realmente existiera el cambio de paradigma. Los wallpapers de nuestra generación están en movimiento y son las redes sociales. Es lo que vemos todo el tiempo, lo vemos de fondo, lo vemos a veces hasta inconscientemente y sin leer, porque no nos da el tiempo, porque no nos da la cabeza a veces. Pero quizás acá esté la respuesta para cómo invitar o aceptar en algún momento un cambio un poco más grande. Estamos viendo por todos lados micro revoluciones. Vemos colectivos de arte, arte muy crítico, la vuelta a mesa en 30 ilustradores, juegos de interpretación, los más de 80 ilustradores que ya pasaron por el gato, que se animan a atacar temas realmente difíciles y que además abrazamos porque cada obra de arte que le robamos a la iconografía religiosa que durante tantos años dominó la historia del arte es realmente un triunfo enorme para el sentido crítico. Y no solo eso, del otro lado, ellos, un montón de divulgadores, tenemos a Derek Mueller en Meditation, tenemos a Michael Stevens en Visos, y acá en Argentina hay un montón, Fabricio Ballarini, Pedro Beckinstein, bueno, claro, Diego Bolombek, lo conocen, Mariano Sigman, Paenza, un histórico, Laje, de una chava que nos partió la cabeza, Hormigas al Poder, Franco Mir, Melina Furman, bueno, son un millón, me los voy a olvidar a todos, pero están animándose de vuelta a sacarse la solemnidad de encima y hablar de ciencia de forma muy seria y para todos. Tenemos la ilusión, y no voy a decir fe porque sería inconsistente, pero tenemos muchas ganas de que esto sea un camino que lleve a algo parecido a un renacimiento. Nosotros entendemos la divulgación como un acto totalmente político. Más que nada porque no se limita a compartir el contenido científico, sino la forma de generar ese contenido. Creemos que tiene que haber más abogados que entiendan el método científico, que tiene que haber más reposteros que tengan pensamiento crítico, que tiene que haber cocineros que puedan calentar 100 sartenes, hacer 100 milanesas distintas, tabularlo y tratar de encontrar esa promesa de la verdad de la milanesa, y lo van a hacer mediante el método científico. Y pensamos más que nada que esa ciencia brillante que hay acá, porque la verdad que es un país que tiene es un privilegio. Nosotros tuvimos contacto durante toda nuestra carrera con investigadores que son increíblemente buenos, pero esa ciencia escondida, alejada de la sociedad, con una barrera enorme puesta y con esa imposibilidad de esa idea de salir y de replicarse, de amplificarse, de infectar a toda una sociedad, no es suficiente. Pensamos que necesitamos que esas ideas le lleguen a la mayor cantidad de gente posible, particularmente a los que vienen después, a los más chiquitos, a las generaciones que nos van a suceder, porque pensamos que los cambios grandes los empujamos entre muchos. Más ciencia es mejor educación, y mejor educación es más libertad. Nuestra idea es que seamos todos cada vez más libres. Muchas, muchas gracias.